Hola a todos, soy MyCaptainX. Ahora concluiremos un nivel de búsqueda cuyo nivel de dificultad aumenta comparado con otros. Acción. Vayamos con Swapmeet Pit a comprar lo que necesitamos. Jugador precavido vale por dos. Sí, pero esta vez estoy seguro de que utilizaré a los dos lobos mecánicos. Eso ya lo veremos, hormiga pirómana. Como ven, Roger Redant es una hormiga roja gigante obsesionada con los explosivos. Este nivel tiene muchas zonas con lava, y está custodiada por Dantinis. Este es uno de los niveles que más me gustan, pero es relativamente fácil caer a la lava, aunque a veces el juego hace de las suyas debido a la presencia de glitches. Pueden elegir el orden que quieran, pero yo siempre elijo primero a la derecha y luego a la izquierda. Bueno. Tenemos 27 segundos para llegar al final. No pueden caerse a la lava ni recibir daños porque les explotará la caja, perderán salud, y tendrán que repetir esta parte. Una vez que lleguen al final deben volar la puerta para continuar. Tenemos unos escasos segundos para saltar sobre las cajas, rescatar al globo, y saltar sobre otras dos cajas explosivas. Si no lo hacemos a tiempo, habrá otro camino por el cual llegaremos al final, pero no podremos recuperar todos los cristales. Ahí está el camino alternativo. Para regresar al principio hay que saltar dentro de este tubo. Aquí nos dirá lo mismo que en el corredor anterior. Vayamos al grano. Aquí haremos precisamente lo que Roger no quiere que hagamos, o sea, aplastar los temporizadores con la técnica Stomp. Debemos evitar a toda costa que el tiempo llegue a cero. Cuando aplastemos un temporizador, el tiempo incrementará para que podamos seguir aplastando los siguientes temporizadores.
Perfecto. La gran caja explosiva ya no explotará con nada. Ahora tenemos que rescatar a otro gobo y recuperar los cristales que nos faltan. Un con. Veamos lo que hay arriba. Vaya. Apenas tengo dos cristales de color. Como ya se habrán dado cuenta, este nivel es un poco largo. A pesar de tener 10 segundos más, el trayecto será más peligroso y más complicado. Uy, 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 eso estuvo muy pero muy cerca. Aquí no hay límite de tiempo. Párense sobre esta plataforma con flechas. Podremos controlar el movimiento de esta con las direccionales. Pulsen el botón X para saltar de la plataforma. No toquen el barril rodante. Yippee!
Para esto son los dos globos mecánicos. Es muy difícil que tomen todos los cristales con un solo globo. Aquí está la ventaja de ser precavido. Ahora dirijan al globo lo más cerca que puedan a las orillas cortas. Tengan cuidado de no dejar caer al globo. Sí, lo logré. No se caigan a la lava, o ya saben. Como ven, ya no podremos cargar la caja. Tenemos que llegar a la gran caja explosiva antes de que lo haga a la mecha. Iré por los caminos más convenientes. Listo. Ahora vamos del otro lado. Carajo, no salté bien. Ya me quemaron el trasero. No otra vez. Bueno, ya nada podría ser peor. ¿Pero qué carajos? Jajaja, creo que hablaste sin pensar XD. No es eso, es que tuve la gran desgracia de ser víctima de un glitch del juego. Yo te maldigo, maldito glitch, ya me atrasé bastante. En fin. Esta vez no me volveré a caer. Qué bien. Los globos sirvieron de algo. Roger Redant ahora está ardiendo en el infierno. Logramos rescatar a los globos, y vimos cómo pueden perder varios corazones con un pequeño descuido. En ese aspecto no fui tan precavido después de todo. En el próximo video veremos otro nivel más de tipo búsqueda. ¿Dudas o comentarios? Escriban.
Espero que les haya gustado, nos vemos.